¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, buenísimas y futboleras tardes tenga usted. Esto, señoras y señores, es AFN Político y algo más, producido por Agencia Fronteriza de Noticias, y esta es la edición correspondiente a este ya martes 8 de julio del año 2014. Estamos llegando a todo el estado a través de la señal de canal 154 de cable en Baja TV, esta plataforma que operan desde Rosarito, nuestros amigos de CNR Noticias, a quienes enviamos desde luego un afectuoso saludo, así como un saludo a quienes nos sintonizan, nos ven, nos escuchan en todo el estado. Le quiero recordar que estamos transmitiendo simultáneamente a través de www.afntijuana.info, el sitio desde donde se origina esta señal, agencia líder en información en el noreste del país. Esto es AFN, Agencia Fronteriza, que le lleva la información de los últimos acontecimientos y que usted puede verificar en este portal noticioso al instante, conforme se presenta la información. Por lo pronto, le quiero recordar también que este programa se transmite en su repetición a las 3 de la tarde en el canal 154 de cable. Le recuerdo del mismo modo que tenemos el número telefónico 608-7645 para mantenernos en contacto. Y tenemos además una dirección de correo electrónico, es afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. No se le olvide a usted, para mantenernos en contacto, estamos atentos y pendientes de sus recomendaciones y sugerencias, con todo gusto, son bienvenidas. Mire, entremos en materia porque hay algunos asuntos de carácter nacional, pero también de carácter local, que sobre los cuales platicar. Hoy desde temprana hora estuvo por aquí representante del presidente Enrique Peña Nieto, el enviado, pues, el que viene a más o menos echar un vistazo y ver cómo andan los ánimos para ver si se le recibe bien en la visita que se sabe hará finalmente el presidente a Baja California, pero antes quieren asegurarse de que no lo vayan a recibir con jitomatazos, ¿verdad? Es en esencia el origen de esta decisión de enviar a un funcionario, pues a dar buenas noticias y a prepararle el camino para que cuando llegue el presidente Peña Nieto, pues los sectores productivos se pronuncien y le manifiesten su agradecimiento, su respaldo, su calurosa bienvenida por haber enviado algunos cuantos milloncitos de pesos. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Es parte del panorama informativo de las últimas horas y algunos otros acontecimientos que estarán ocurriendo justo en estos momentos y un poco después del mediodía. Así es que le tenemos varias cosas, pero mire, ¿qué le parece si arrancamos, porque lo amerita, pues una nota sobre el amigo Layo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya se le olvidó? O sea, que si se lo dijimos, de veras. Oiga, usted anda usted distraído, ¿eh? ¿No se acuerda que hasta le presentamos un video? ¿Sí? ¿Ah, no? ¿Desmemoriado? Bueno, mire, más. Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Quién es el amigo Lacho? Véalo usted. Me han criticado mucho, mis amigos los del otro lado, mis amigos los de enfrente, me han criticado mucho. Que a mí me gusta mucho el dinero. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? A mí me gusta el dinero. Como a ustedes. Y como a ellos, y como a todos, pero me gusta mucho trabajar. Que le robé a la presidencia, sí le robé, sí le robé, sí le robé. Poquito, porque está bien pobre, poquito, le di una rasuradita, nomás una rasuradita. Pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano se lo daba a los pobres compañeros. Me han criticado mucho que me robé 120, 150 millones. Ustedes lo saben, compañeros, las presidencias
están bien pobres. Ojalá hayan estado los 150 millones. A ver si no me los llevo, los cabrones. Pero lo hubiera hecho de pura obra, compañeros. A mí me decían que todos los presidentes municipales, cuando salían, se iban a vivir a Tepic. Pues yo chingué a mi madre, me devolví a Guaristemba. Ahí sigo, ¿eh? Sigo igual de mendigo, compañeros. A las 4 de la mañana, ahí estoy a sus órdenes, en el crucero de Guaristemba, porque me la llevo trabajando, compañeros. Lo que yo les regalo, se lo regalo de todo corazón, compañeros. Pero ese no es dinero del pueblo, es dinero que yo me gano, que yo le pido a los bancos, a las cajas populares y a mis amigos también prestados. Prestado el dinero, compañeros. Les digo una cosa, yo no comparto mis ideas con la gente miserable, compañeros. Yo comparto mis ideas. ¿Cuánta gente, compañeros? Ustedes deben de conocer gente. Ánimo Mora. No comparto mis ideas, les decía, con la gente miserable. Ustedes deben de conocer gente que tiene... Pues ahí lo tiene, ese es el amigo Layo, ese que nomás robó, pero poquitito, ¿no? Nomás le dio una rasuradita al presupuesto municipal, al erario municipal, pues es que pues ya lo escuchó usted. San Blas, pues es un municipio, pues pobre, ¿no? ¿Cómo cree que se iba a robar lo que dicen que se robó? Pues con tan poquito que ahí nomás le dio una rasuradita, ¿no? Ahí andaba en plena campaña. Bueno, pues este hombre es el nuevo alcalde. Es de nuevo alcalde de San Blas. Es el nuevo alcalde de San Blas. ¿Sí? Por segunda ocasión, este que fuese alcalde por el Partido Acción Nacional, pues ha ganado la elección ahí en San Blas. Este fin de semana, usted lo sabe, y si no lo sabe, pues se lo comentamos. Hubo elecciones en Nayarit y hubo elecciones en Coahuila. Y ahí, en el estado de Nayarit, pues está San Blas. Y ahí en San Blas, este candidato que gusta de montar caballos árabes de $250,000, pues caray. Ganó con el 40.32% de los votos según el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Quedó por encima de Candy Yescas Blancas, que obtuvo el 34.78% del resultado electoral como candidata de la coalición Por el Bien de Nayarit. Don Hilario Ramírez, este hombre que robó, pero poquito, no se le olvide, lo más poquito, ¿no? Hombre, agradecidos que son los vecinos de San Blas, dijeron, hombre, pues eso es un acto generoso, eso es bien por patria, ¿no? Dijeron, nomás por eso, y por ser sincero y honesto, en habernos dicho que robó poquito, pues ahí le va, ¿no? Vamos a refrendar nuestro respaldo, nuestro apoyo sincero, ¿no? Y don Eladio, el amigo Layo Ramírez, que se concibe a sí mismo como un chucho el roto, porque dice que, pues con una mano agarra, ¿no? Y con otra reparte, ¿no? Eso dijo él, ¿eh? Con una agarra y con otra reparte, porque es muy generoso, porque le gusta ayudar a la gente, pues se alzó con la victoria, ¿no? Ya sabe usted que este hombre, pues ganó las elecciones en 2008 como candidato del PAN. Luego fue acusado de un supuesto desfalco de 20 millones de pesos. Ay, la friolera de $1.5 millones. Cualquier cosa, pues, poquito, ya lo dijo él, ¿no? Me han criticado mucho porque dicen que a mí me gusta el dinero. Pero ¿a quién no le gusta? A todo mundo, ¿no? Claro, ahí está, grabatum est, ¿no? En video, en YouTube, para conocimiento y regocijo de todos sus admiradores. Sí le robé, poquito, porque estaba bien pobre, le di una rasuradita, nomás una rasuradita, ¿no? Eso dijo este hombre que en esta ocasión, en calidad de candidato independiente, pues ganó la elección en San Blas y
agárrense, porque a lo mejor ahora sí trae, pues de a dos navajas, ¿no? Ya no de una, sino de doble navaja y de esas de doble filo, ¿no? De dos lados, ¿no? Dice una gileta ahí para que si se le acaba de un lado, pues le queda cuerda por la otra para rasurarle un poco más. Pues, digo, ya con ese aval ciudadano, que es el voto, bueno, pues seguramente estarán muy pendientes sus vecinos y sus coterráneos, sus conciudadanos, como diría Cantinflas, ¿no? Como diría Cantinflas, efectivamente, haga de cuenta, ¿no? ¡Conciudadanos! Hay momentos en la vida verdaderamente momentáneos. Así, ese es el momento verdaderamente momentáneo del compadre Layo, del compa Layo, como le gusta que le digan, que pues ya es cosa de nada para que tome posesión, levante la manita y diga, protesto, robar poquito, pero no más poquito, y vamos para adelante, ¿no? Por lo pronto, déjeme decirle que este resultado folclórico, bueno, el folclórico es el candidato, ¿verdad? Pero el resultado puede servir para muchas lecturas, finalmente. Pero este resultado, el de San Blas, es solamente parte de un contexto del resultado producido en todo el estado. Mire, el PRI ganó Nayarit en la mayoría de elecciones municipales. Se le fue San Blas. Qué penita, mire, por no haber tenido ahí a lo mejor alguien que robara un poco más, o no sé, ¿verdad? Que llevara tres navajas para rasurar presupuestos. Pero, pues el PRI ganó la mayoría de las alcaldías en Nayarit. Perdió, sin embargo, la de Tepic, la capital, ante el PAN. Mientras que en el estado de Coahuila, pues obtuvo la mayoría absoluta de los escaños en el Congreso local. Según el conteo preliminar oficial, pues el PRI llevaba 16 de 20 municipios, ¿sí? 16 de 20 municipios, de los 20 municipios de Nayarit. Con triunfos en municipios como Bahía de Banderas, Compostela. En Compostela, con apenas 254 votos de diferencia, estuvo reñido en el asunto. Santiago Ixcuintla, según el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Pero en Tepic, pues, el PAN, que va en alianza, imagine usted, ¿no?, con el PRD, qué cosas hemos visto en los últimos años, caray. Obtuvo una ventaja de 54.57% frente al 37.79% del PRI, una ventaja, pues, irreversible, ya con el 97.60% de los votos computados, así que eso parece no tener vuelta de hoja. Y en el municipio de San Blas, pues, el ahora candidato independiente, don Hilario Ramírez Villanueva, pues caray, ganó la elección con 5.54% de ventaja, según la autoridad electoral. Otro municipio disputado en este proceso, pues es el municipio de Ruiz, ahí donde el PRI reportaba una ventaja de 70 votos frente al PAN, con todos los votos contados, ¿eh? 70 votos, un alcalde por la diferencia de 70 votos. En la votación de diputados locales, el PRI también ganó 14 de los 18 distritos, con diferencias irreversibles en todos, a excepción del distrito sexto, donde el conteo preliminar se detuvo en el 53.23% de los votos. En estas elecciones, la participación, pues extraordinaria, mire usted, fue del 58.27% según el órgano electoral. Los nayaritas realizaron comicios ahí en la entidad para renovar el Congreso del Estado, que está formado por pues 18 diputados de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, así como 20 alcaldías. A la mitad de la jornada electoral, pues ahí anduvo, ya lo sabe, es costumbre, el dirigente nacional perredista, en este caso Chucho Zambrano, que denunció junto al líder nacional del PAN, Gustavo Madero, actos de intimidación en Nayarit para evitar el voto de las personas presuntamente por parte del PRI. Y en Coahuila, pues el carro completo, ¿no? El PRI obtuvo, ya le digo, la ventaja irreversible en los 16 distritos electorales y con municipios en donde incluso alcanzó una diferencia de 3-1 frente al PAN.
Eso sí fue zapato prácticamente. Y en los distritos, bueno, pues los resultados confirmados hasta este momento, es cosa de formalizarse de conformidad con los procesos y el calendario que tiene establecida la autoridad electoral para cada etapa del proceso, desde luego. Falta ya la confirmación definitiva de que así se quedan con estos resultados preliminares. Pues en esas condiciones el PRI obtendría las 16 diputaciones del Congreso Estatal y otras 9 serán asignadas por el principio de representación proporcional. El PRI, sin embargo, pues cayó en Puebla, ¿eh? Porque en el estado de Puebla, los municipios de Acajete y Coahuapiaxtla celebraron comicios extraordinarios donde los ciudadanos eligieron a los próximos integrantes de los cabildos locales. La alianza PAN-PRD Nueva Alianza y otros partidos locales, ¿sí? Es esta alianza muy especial que se formó allá, obtuvo el triunfo en los dos municipios con el 100% de las casillas computadas por el Instituto Electoral Estatal Poblano en esto que es pues la primera elección, el primer proceso electoral que se registra este año, uno de varios que tendremos en los próximos meses. Y le quiero recordar que pues el proceso electoral 2015 que muchos esperan realmente inicia este año, a finales del año, según el calendario de la autoridad electoral en Baja California, y ya el PRI, PAN y todos los demás partidos afilan ya su guadaña, sus navajas, sus arreos de pelea, sus machetes, para la justa que viene, una justa donde el Partido Revolucionario Institucional tendría, pues probablemente algunos problemas, pero de cualquier manera, ellos siguen adelante con su programa de actividades, su calendario, las designaciones, los nombramientos de los líderes del PRI estatal, de sus sectores, ya la CNOP y la CNC, y la designación de una, pues ahora sí que una especie de gabinete ampliado, mire, en el Comité Directivo Estatal del PRI, donde le han abierto ahí, han creado algunos espacios, algunos cargos, como para contentar pues a la mayor cantidad de gente que se pueda, para que vean con ojos, con muy buenos ojos, con muy buenos ojitos, la imposición ya formalizada de Nancy Sánchez Arredondo como dirigente estatal del Tricolor, mientras está en proceso la elección o imposición de Adán Ruiz, el diputado federal suplente de Fernando Castro Trenti, como dirigente de la CNOP, ¿no? Este hombre que votó a favor de la homologación del IVA, Adán Ruiz, que ahora anda pues desatado pidiendo, defendiendo no solamente la decisión que tomó, el dedito que levantó para la aprobación de eso, sino pues diciendo que son cuentos, ¿no? Esto de que hubo afectaciones y de que hay empresas y que el sector económico, esto de las afectaciones al sector económico de Baja California, pues es puro cuento, eso son mentiras, ¿no? Este hombre es el muy probable nuevo dirigente de la CNOP en Baja California, en la CNC, ya pues, se concretó pues por la vía de Javier Sital Camacho, un hombre que ya francamente de campesino ya no tiene nada, ¿no? Porque lo que tenía por herencia familiar ahí, pues ya lo vendió en su momento, dejó de ser ejidatario, es más, ya no participaba en la CNC, y de pronto a alguien se le ocurrió que Javier Sital Camacho era el hombre indicado para dirigir a nivel estatal la CNC. Él, al cabo, pues él tiene sus oficinas, al cabo, que ¿cuál es el problema, no? Los disidentes pueden quedarse con el edificio de la CNC y lo que les dé la gana, de todas maneras, eso no cambia su designación al frente de la CNC, que lo defiende como si de veras fuera de veras el asunto, con una pasión y una enjundia que dice uno, caramba, cuánta determinación. Es así como se prepara aquí el PRI para el proceso electoral que viene, y esos son los resultados de este fin de semana que ya se han dado en esta elección, en donde, pues entre otras cosas, el alcalde que roba poquito ha regresado por sus fueros
y tomará posesión, pues ya en cosa de nada, ya está listo el señor con sus navajas para la rasurada completa del presupuesto. Y nosotros ya estamos listos para ir a una pausa y regresamos, pero rapidito, tenemos todavía más, hombre. Es tu casa. Todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana, Ayuntamiento de Tijuana. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuana.com. En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Qué bueno que sigue con nosotros. Le quiero recordar el teléfono, el número telefónico que tenemos para mantener este contacto. Es el 608-7645. De igual manera, la dirección de correo electrónico a la que puede usted escribirnos es afnpolitico@gmail.com. Ya sabe usted que Agencia Fronteriza de Noticias está presente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, para sí, mantenernos en contacto, llevar a ustedes la información que se va generando aquí, la más relevante de la entidad, aquí en AFN, en www.afntijuana.info. Mire, un asuntito más de carácter nacional porque, pues, es interesante. Ya sabe usted que, pues, algunos mexicanos que fueron al Mundial de Brasil se descosieron allá de lo lindo, lo que no pueden hacer en casa, pues total, ¿no? Parece que el Mundial de Brasil es el sitio propicio para, pues, hacer, así como luego vienen los vecinos del norte aquí a Tijuana a hacer lo que no pueden hacer en casa, allá, bueno, hasta nos lucimos, y algunos mexicanos, ya lo sabe usted, bueno, se tomaron algunas libertades, no solo se tomaron algunas cervezas, algunas bebidas espirituosas, sino algunas libertades, como el caso de estos funcionarios panistas, políticos panistas de la capital del país, que le agarraron ahí el trasero a una dama, y cuando el marido
Molesto respondió, pues lo pusieron como Santo Cristo estos mexicanos, en un asunto que está todavía ahí dirimiéndose y litigándose mientras ellos continúan detenidos. Pero mientras eso ocurre allá, pues fíjese que esto está genial. La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal ha anunciado el inicio de una auditoría para verificar, mire usted, la compra del software diseñado por la empresa Oracle, con el que funciona el sistema de atención ciudadana de la delegación Benito Juárez, ya que se presume que dicho programa de cómputo opera sin licencia y por ende de manera ilegal. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué? ¿No? ¿So what? Pues sí. Sí, hay una relación con los ahora detenidos ahí en Brasil, ¿no? Porque según las informaciones que se han conocido en las últimas horas, pues en la compra de ese software estarían relacionados precisamente Rafael Miguel Medina Pedersini y Sergio Israel Eguren Cornejo, directores generales de Gabinete y Proyectos Especiales, y de desarrollo delegacional en esa delegación, ¿no? En la conocida delegación de gobierno allá en la capital del país, allá en la Benito Juárez. Y pues estos hombres que pertenecen al PAN y que están presos en Brasil, acusados de abuso sexual y lesiones, pues podrían ser recibidos de regreso en México una vez que se haya resuelto su asunto legal allá, pues serían recibidos para que enfrenten una posible acción penal por esta irregularidad que está por confirmar la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, precisamente para confirmar estas y otras otros detalles, otras informaciones que empiezan a brotar, pues ahora que total, ya están señalados, ¿no? Ya es evidente que son malandros, ¿no? Diríase, claro está. Ah, pues, ¿y qué más? ¿Y qué hacían aquí? Ese, el Eguren, no, el Pedersini. No, hombre, si usted supiera el Pedersini, mire, aquí y allá, y hizo, y además, y fue, y no solo le agarró el de Riera a aquella dama, también agarró acá y también agarró acá, y aquí en la capital del país, aquí y allá, allá. Así que les van a salir todos los pecados, les empiezan a salir, bueno, hasta los pecados veniales, ¿no? Y con esa claridad, hombre, pues parece que va a haber ahí pira humana para incendiar a estos funcionarios de corte panista, tan pronto regresen. Según la información que se ha conocido, pues el viaje al país sudamericano para disfrutar el mundial, el viaje de estos exfuncionarios pues fue financiado por el supuesto representante comercial de la empresa Oracle, Mateo Codina Belten. ¿Y ese qué? ¿Qué pitos toca? ¿Dónde espanta o qué? Ah, bueno, pues él es uno de los otros mexicanos detenidos por ese escándalo ahí en Brasil, ¿no? El representante de esa empresa que vendió el software a la delegación Benito Juárez. Y esto estaría confirmando un vínculo, pues, con la empresa y con estos funcionarios. Y si se confirma el uso de un programa de computación sin licencia y obviamente de manera ilegal, bueno, pues ya sabe usted. Échele, al cabo que están en oferta, están en especial, vamos a ver, mire, aquí tengo esto, tal, se lo echamos, total, ¿no? Ya están aquí de una vez, ¿no? No sé por qué me recuerda a las detenciones de los sicarios aquí en Baja California, ¿no? Caía el patas o el 20 uñas, ay, pues es el culpable de esta muerte, ¿no? Y también de otra, y de una vez, como dice el merolico. Y no te lleves otra, y llévate dos, y por dos te doy cuatro, y ponle este y una vez agrégale el homicidio perengano y cárgale el otro. Pues, digo, ¿no? Se parece, no sé por qué, hay similitud, independientemente de lo que le resulta a estos funcionarios detenidos allá. Pero por lo pronto, don Mateo Codina,
que fue detenido con ellos allá en Brasil, pues es el representante de esa empresa. Las primeras indagatorias de la dependencia dicen que la empresa manifestó no tener contratos con ninguna de las 16 delegaciones en la Ciudad de México y que desde antes de 2005 Codina no trabaja para Oracle, según lo declarado por el encargado de ventas de esa empresa, pues para gobiernos, ¿no? Porque las empresas tienen además un trato distinto para ese tipo de clientes, el gobierno. Así que por todo esto y más, pues arranca la auditoría. El software desarrollado por la empresa Oracle recibe y da seguimiento a las quejas ciudadanas y permite verificar paso a paso el proceso que siguen los funcionarios al dar trámite a esas solicitudes. Sin embargo, mire, algunas fuentes han estado señalando que la delegación Benito Juárez no ha informado de compras en materia tecnológica relativas al desarrollo del sistema de atención ciudadana. Y luego entonces dicen, pues, ¿de dónde salió ese programa de cómputo, esa aplicación? Por todo esto, pues, es que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal decidió iniciar la auditoría. Seguramente pronto, pronto veremos resultados. En fin. Pasemos a otra cosa, mariposa, porque localmente hay algunos acontecimientos noticiosos que comentarle. Mire que, pues, en el seguimiento del tema, debo decirle que hoy debe estar en San Diego, pues, la primera dama del estado, la esposa del gobernador, doña Brenda Rocha, ¿te ve? ¿Y qué estaría haciendo allá la señora? Bueno, pues en calidad de presidenta del DIF estatal, estará como invitada en el Consulado de México en San Diego para dar en conferencia de prensa, dar a conocer, pues, las acciones promocionales emprendidas para establecer un CRIT en Tijuana. La cónsul general de México en San Diego, que es Remedios Gómez Arnau, hizo saber que la señora, la esposa del gobernador, pues estará... de hecho está desde hace rato ahí. Esta conferencia debió haber empezado hace un rato, justamente, con medios de aquel lado, porque, pues, caray, oiga, por lo visto andan presionadones con eso de juntar el dinerito para regalarlo a la Fundación Teletón, ¿no? Tan presionados que decidieron ir a pedir dinerito aquí a los vecinos del norte, ¿no? Entonces, pues doña Brenda Roacho está ahí con ese propósito. ¿Cuánta actividad, eh? Justo este fin de semana hubo un evento aquí en la Avenida Revolución, donde, por cierto, estuvo medio pobre la asistencia, debo decirle, porque hasta donde sabemos, la cantidad de organizaciones comprometidas para estar presentes, participando en este, pues no sé cómo se le pueda llamar, ¿verdad? Pero pues era un, llámelo usted como le dé la gana, ¿no? Pero la idea era reunir a lo largo de varias cuadras, hacer una fila, una especie de kilómetro de billetes, ¿no? Del kilómetro del billete, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones se instalaron algunas carpas, hubo un escenario, y algunos grupos pues llegaron ahí con sus billetitos y los pegaron y los hicieron su kilómetro del billetito, ¿no? Y algunos juntaron 5 o 10 mil pesos, cosas así. Pero le puedo decir, por información que tenemos de algunos de los participantes, que no todos los convocados asistieron, incluso algunas instituciones conocidas. Algunas de ellas, me parece que la Canaco no, finalmente no asistió. Y bueno, caray, parece que la traen choca ahí en el gobierno del estado, en este propósito de sacar dinero a como de lugar para contar los 126 millones de pesos que se le van a regalar a la Fundación Teletón, que no para el CRIT, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Porque ese dinero no es para el, no es para construir el CRIT, es un donativo a la fundación, pero para sus gastos, pues, ¿no? Ahí están los documentos, pues, digo, ya le habíamos platicado aquí de esto. El hecho es que mientras eso sucede con la señora Brenda Roacho,
Bueno, pues el activismo recolector pues está a toda marcha y no se les va nadie, ¿no? No se les ha escapado nadie. Mandaron 800 mil sobres a las escuelas, a todos los niños y esto es una, digamos que una etapa de calentamiento para el Teletón que quieren hacer aquí en diciembre para recabar fondos, ¿no? Así es que vayas entrenando, si ya dio 5 pesos o 10 pesos, vayas entrenando para que vuelva a dar, porque en realidad para el CRIT, este dinero no es, los 126 millones de pesos. Pero en este afán le digo, bueno, pues estuvieron incluso pasando la charola ahí entre los feligreses de la iglesia del Espíritu Santo, ahí en la Cacho, ¿no? Ahí donde viven, digo, en la Chapu. La Chapultepec, ahí donde vive mucha gente de billetito, ¿no? Muchos funcionarios y gente de alcurnia y de tradición en esta ciudad, pues ahí les pasaron la charola, pues esa es la iglesia a la que van los señores, ¿no? Pues ahí les cayeron, ¡zas! Y móchese, mi hermano, porque pues el párroco de ahí, o uno de los párrocos, estuvo promoviendo la colecta, ¿no? Tanto que se le preguntó al arzobispo Rafael Romo Muñoz sobre este asunto, ¿verdad? Y pues él dijo que no sabía, ¿no? Que, bueno, pues finalmente dijo, pues cada sacerdote ejerce la libertad de manejar su parroquia como quiera, tienen ese margen, ¿verdad? Pero pues dice el arzobispo, pues bueno, pues está bien, ¿no? Es buena cosa, ¿verdad? Es buena idea, ¿no? Para ayudar a la gente, ¿no? Dijo este hombre de Dios, y para que vea que no es cuento, pues aquí está el video de la entrevista, ¿no? Que le hizo a Agencia Fronteriza de Noticias cuando le preguntó, oiga, no sabíamos que la iglesia ya había dado su aval para esto y se había sumado a la campaña de lo del CRID, ¿no? Vea lo que contestó. Tomemos como bandera, ¿no? De ninguna manera, pero sí apoyo, ¿verdad? Porque se trata de significar también a nuestra ciudad con un factor importante de atención a los niños, por supuesto que sí. Sí, ¿de qué manera está apoyando al CRIT, en este caso la Iglesia Católica? Pues anunciando, repito, no es que nosotros entremos en la organización, eso no, de ninguna manera, ¿no? Pero sí avalando, diciendo que es conveniente que respondamos porque hacemos un bien a la sociedad. Sí, en este caso de los sobres, pues fue iniciativa de la iglesia o son sobres que se puedan repartir dentro de otras iglesias o aquí en la catedral. No, yo de eso no tengo mayor información, entonces debe haber sido iniciativa de ellos y bueno, si el párroco puede hacerlo, ¿cómo no? Sí, entonces podría presentarse en diferentes iglesias. Puede presentarse. Aquí en catedral van a tener una actividad como esa No, de colecta. no. Entonces, la postura es a favor del centro de rehabilitación que se Sí, traiga. claro, sí. Sí, él considera que es adecuado. Sí, es bueno, o sea, todo lo que sea en beneficio, sobre todo de la niñez, ¿verdad? Lo estamos viendo inclusive a nivel de migrantes, de qué manera se está afectando a los niños que son prácticamente mandados sin papás, con la posibilidad de que por tratarse de niños tengan una oportunidad fácil de pasar. Bueno, ahí lo tiene usted, esa es la entrevista con el arzobispo, y es que se le preguntó, pues, ¿no? Luego de enterarnos de esta colecta que se hizo, como se acostumbra en las homilías de la Iglesia Católica, ¿no? El pase de charola para el apoyo a las actividades que llevan a cabo las comunidades parroquiales y la propia diócesis. Bueno, pues hubo un pase de charola adicional, ¿no? Ya sabe usted que aparte de ahí de la colecta para esas actividades propias de la parroquia, pues está de vez en cuando el apoyo ahí para los seminaristas. Y van los seminaristas y pasan el sobrecito, ¿no? Para promover una colecta adicional, independientemente de otras que lleva a cabo la diócesis o la arquidiócesis en toda forma y ya en toda su jurisdicción. Y en razón de esta, del conocimiento de esta colecta, pues se buscó al obispo, ¿no? Para saber, oigan,
Nada más para confirmar, ¿no? Si ya la arquidiócesis oficialmente se sumó, ¿no? A la campaña, ya la escuchó, ¿no? No, la iglesia no tiene previsto sumarse, no ha tomado, por lo menos hasta el momento de la entrevista, no había tomado la decisión de hacerlo, aunque le parecía pues buena idea, ¿verdad? El asunto del CRIT. Yo creo que al arzobispo no le informaron bien sus asesores, ¿no? No está enterado del asunto, ¿verdad? No sabe la forma en que se aprobó de parte de los señores diputados esta decisión del jefe del Ejecutivo Estatal, ¿no? De encharcarnos a los bajacalifornianos con un regalo para el Teletón, para la fundación del Teletón, y todo lo que comprometió a cambio de que la fundación nos haga el favor de construirnos un CRIT aquí, ¿no? Seguramente no está informado el arzobispo. Ya veremos si en el proceso, en el inter, alguien le explica las cosas y si decide finalmente la Iglesia Católica, el arzobispado, de manera formal, entrarle o no a esta campaña que sigue, hay que decirlo, ¿eh? Sigue sumando algunos apoyos genuinos de gente que de veras cree en la causa, y otras que pues a chaleco, ¿no? Obligados, pues les han metido la mano en el bolsillo para sacarles dinero, y que están apoyando, pero no se crean que muy convencidos, incluso hasta molestos, ¿no? Y hay quienes de plano pues ni siquiera enterados están de cómo está todo este asunto. Porque bueno, esto no se acaba aquí. Hay un par de detallitos que le voy a compartir al regreso de esta pausa. Regresamos rapidito. En la vigésimo primera legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. Vigésimo primera legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Tijuana es tu casa. Todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana, Ayuntamiento de Tijuana. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. No se le olvide que en punto de las 3 de la tarde tenemos la repetición de este espacio a través de Canal 154 de cable en esto que es Baja TV. Mire, le decía que efectivamente ha habido reacciones cada vez más y más evidentes de malestar por la forma en que se ha conducido todo este proceso
de parte del gobierno del Estado. En todas estas expresiones, el común denominador es que no hay oposición. La oposición no es a la idea de apoyar a la población infantil con discapacidades, que son marginadas pues, del sistema de salud público, que no son atendidas porque se requiere de un tratamiento especial que las instituciones de salud que conocemos pues, no están preparados para dar. Sin embargo, si hay infraestructura, si hay instituciones que ya se dedican a eso y que seguramente harían mucho más con un poco más de apoyo, incluso hasta con la cuarta parte de lo que el gobierno del Estado se ha empeñado en reunir para regalárselo a la Fundación Teletón, como en calidad de donativo para sus gastos operativos, ¿eh? Insisto, no es para la construcción del CRIT, porque de eso no, ni un peso va a la construcción del CRIT. Y es el caso, por ejemplo, de una agrupación ciudadana que se llama Grupo Ciudadano Justicia y Libertad. Su dirigente, Claudia Martínez Villa, declaró en una entrevista que usted seguramente puede leer aquí en el portal de AFN, declaró que el problema es la poca transparencia, los manejos poco transparentes del gobierno del Estado en relación con este proyecto. Y pues adicionalmente, el hecho de que con esta decisión gobierno del Estado prefiere ignorar a las instituciones que ya tiene aquí en Baja California, incluso las oficiales, la del CRI, que hay varios centros de rehabilitación que ya operan incluso por parte del DIF estatal. Lo penoso, dice doña Claudia Martínez Villa, pues es que en el ánimo y el propósito de conseguir a como dé lugar la construcción de un CRIT del Teletón, de estos donde está metido Televisa, pues el gobierno del Estado ignora y hace a un lado a las organizaciones de la sociedad civil y a otras instituciones como el Hospital de las Californias, que podrían hacer más con un poco de recurso como el que se ha comprometido. Lo que molesta, insiste doña Claudia Martínez Villa, pues es la decisión del gobierno del Estado de ocultar a los baja californianos aquellas cosas a las que nos ha comprometido a los baja californianos con el aval del Congreso del Estado. Esa es básicamente, de fondo, ese es el cuestionamiento que hace, por ejemplo, Grupo Ciudadano, Justicia y Libertad a través de Claudia Martínez Villa, quien ha declarado que no se van a quedar cruzados de brazos porque no les gusta la forma en que el gobierno del Estado ha manejado este asunto, ¿eh? La oposición, insiste, no es a que se apoye la niñez, sobre todo a la niñez discapacitada que requiere apoyo especial, sino a los manejos que hace la administración estatal de todo este asunto del proyecto del CRIT. Pero mire, hay otro, además, una declaración que en las últimas horas ha producido el diputado local y líder de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, René Mendívil Acosta. Mendívil Acosta dijo que el CRIT o el proyecto este sí debe ser auditado por los 42 millones de pesos anuales, más sus actualizaciones, se lo comentamos aquí, que recibiría, que va a recibir. Él no habla de que esto se vaya a dar marcha atrás, no, no, no. Ya lo ve como un asunto consumado, ¿no? Que recibirá, dice, durante un periodo de 10 años y que esto debe hacerlo el Congreso, el órgano de fiscalización de la legislatura. Se le conoce como ORFIS, pues el órgano de fiscalización de la legislatura baja californiana. Este diputado dice que este órgano regula el uso de recursos públicos en programas, instituciones, organismos de la sociedad civil y cualquier otra actividad que eche mano del erario para su funcionamiento. En este caso, sería pues el centro de rehabilitación a cargo de la Fundación Teletón. En su opinión, dice, sigue habiendo falta de transparencia en cuanto a lo que se ha generado a través de esta recaudación que promueve la primera dama del Estado, la cual no ha dicho de manera puntual a cuánto asciende la cantidad de lo recabado, en dónde se encuentra depositado el dinero, cuánto está gastando en los recursos de los recursos públicos para promover esta causa que preside
desde su encargo como presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Dijo por otra parte que la cantidad que debe ser reunida a manera de donativo y que exige la Fundación Teletón, pues que de esa cantidad, 40 millones de pesos corresponden al Congreso del Estado, porque esa cantidad es la que les fue quitada al presupuesto del Congreso para aplicarlo al proyecto, y que pues le estarían faltando alrededor de 84 millones de pesos para llegar a la meta que se fijó con el apoyo de la población para entregarlo a la fundación el próximo día 2 de agosto. Así que don René Mendívil Acosta no está diciendo que se vaya a dar marcha atrás, a esto del CRIT, por lo menos respecto del compromiso que ya le aprobaron al gobernador, porque finalmente todos los diputados le entraron al asunto, ¿no? A pesar de que el gobernador hizo todo esto a espaldas del Congreso y les entrega al cuarto para las 12 toda esta información y la solicitud para que aprueben un decreto que compromete casi 500 millones de pesos, pues el problema no es ese, ya lo dijo René Mendívil en su momento, ¿verdad? Se lo aprobaron porque pues no querían verse feítos, ¿no? No querían que se les señalara como que feos pues no apoyan a la niñez y no querían ser sujetos ni con medio pétalo de un acto de chantaje de parte del gobierno del PAN y de los otros partidos, bueno, sobre todo del PAN, ahí en el Congreso del Estado, porque ya sabes, se ponen sensibles a veces los señores diputados, ¿no? Y son medio manipuladores, con frecuencia, pues, ¿no? Luego se gritan públicamente cosas y se acusan, ¿no? Y dice, ah, lo que pasa es que tú, el diputado fulano de tal, ¿no? Está contra la niñez baja californiana. Y eso les duele mucho en su sensible pielecita. Y entonces, pues los diputados dijeron, uy, no, 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 no. No nos vayan a decir cositas feas y nos vayan a señalar de malos. No, no, no. Y apoyaron todas estas acciones que el gobernador hizo a sus espaldas inicialmente y a espaldas de todos los baja californianos, finalmente, pues. Pero bueno, ya lo validaron los diputados. Lo único que le preocupa al señor Mendívil, pues, es que el dinero que se está recabando, pues, sí se fiscalice, ¿no? A pesar de que habría ahí la intención de que el dinero entregado a la fundación ni siquiera sea sometida a escrutinio y a revisión y, pues, auditoría, ¿no? Y dice el diputado Mendívil, pues que sí, ¿no? Que ese dinero debe ser auditado, ¿verdad? Por el ORFIS, a través del órgano de fiscalización de la legislatura baja californiana. Así están las cosas en este tema, ¿eh? Eso es lo que hay al día de hoy. Tome usted nota. En fin, ¿qué le puedo yo agregar a esto? Qué maravilla, estos diputados son de veras algo especial. Pero bueno, a otra cosa, mariposa. Le decía que los priistas andan, pero más que activos, en la preparación de los procesos que vienen de la elección de 2015. Y en su interior, pues andan allí todavía agarrados del chongo, ¿no? El grupo de poder que representa dentro del PRI, el diputado federal Adán Ruiz, este hombre que era suplente de Fernando Castro Trenti y que asumió la titularidad cuando Castro Trenti pierde la gubernatura y se va de embajador a Argentina. Y este diputado que ahora sí ya está cobrando oficialmente por pues estar ahí calentando la curul, ¿no? Y suponemos que trabajando, algo debe trabajar el señor, ¿no? Aunque ahorita anda más encampañado en este proceso interno para convencer y lograr adhesiones de grupos y priistas en lo individual para la renovación de la directiva estatal de la CNOP. Y en la misma actitud anda Nereida Fuentes, la diputada local, que ha sido identificada con el grupo de Fernando Castro Trenti,
Ojo, ¿no? Una cosa es Adán Ruiz, que estaba en calidad de suplente, pero no porque fuese no realmente alguien identificado con Fernando Castro Trent. Lo está más bien, en todo caso, la diputada local, Nereida Fuentes, que ha tenido tras de sí el respaldo de muchos otros grupos y personajes del priismo baja californiano en el propósito de conseguir la dirigencia estatal de la CNOP. Y ahí andan, ¿eh? Unos por un lado y otros por otro, a ratos aquí en Tijuana, luego se van a Tecate, en Mexicali, en Rosarito, pero siguen activos reuniéndose con grupos, hablando de su candidatura, pidiendo adhesiones, tratando de revertir lo que es evidente, pues la intención de imponer al diputado Adán Ruiz, que tiene el apoyo, eso sí, de sus compañeros de legislatura federal, ¿no? Los diputados federales priistas por Baja California, que no son muchos, pero sí pesan, pues, porque están en el ánimo y el corazoncito del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pues están apoyando a su compañero de bancada, ¿no? A don Adán Ruiz, este que luego sale y nos regaña y nos dice que, ah, cómo somos enfadosos, que las iniciativas del presidente son para beneficio del pueblo de Baja California y que es puro cuento eso de las afectaciones. El asunto es que siguen ahí enfrascados en esta, que es una pelea así, mire, soterradona, ¿eh? No sale, no hay confrontación pública, como sí ocurrió en el caso de la CNC, pero eso es hasta este momento, ¿no? Este proceso interno todavía no concluye. Nereida Fuentes ha estado visitando varios grupos, se ha seguido reuniendo y en la pizca de complacencias, adhesiones y votos internos, pues andan ambos, pero a todo lo que da. Así es que veremos en qué termina, cuál va a ser el desenlace de este capítulo, de esta historia, ¿no? De esta telenovela, porque pues hay algunos capítulos más que se van a seguir escribiendo antes de que se formalice, que se materialice la decisión al respecto. Mire, rapidito, porque ya es hora de retirarnos, le quiero comentar que en Rosarito finalmente ha salido humo blanco. ¿Sí? Y es que ya sabe usted que se había ido, ¿no? Le dieron gas, le dieron cuello, corrieron al capitán Montero, que era el responsable del área de la seguridad pública, y pues finalmente, en las últimas horas, han designado a un nuevo jefe de policía. El jefe de escoltas del alcalde Silvano Abarca es prácticamente el nuevo titular de la Policía Municipal, es Joaquín Antonio Olea López, ex escolta del alcalde. El Congreso aprobó el Cabildo aprobó su nombramiento por unanimidad. El alcalde le va a dar como plazo hasta el fin de año para ofrecer resultados y aseguró que seguramente esto lo va a lograr porque es chaval, hombre, es experimentado, es bien intencionado y además tiene el respaldo de la Secretaría de Salud Pública, de Seguridad Pública. Olea López sustituye al capitán Jorge Eduardo Montero Álvarez, pues ya está, ¿no? Es mera formalidad. Finalmente hay nuevo jefe de policía en Rosarito. Veremos si esto hace que las aguas vuelvan a su cauce y se pongan a chambear. Luego de este episodio, el significado allá, esta confrontación entre el capitán Montero y el propio alcalde y el cabildo, dando espectáculos ahí francamente lamentables. Finalmente, ya nuevo jefe de policía, habemos, así como en Tijuana. Bueno, parece que ya está todo completo, todo en orden. Ya nuevo jefe de policía en Ensenada, nuevo jefe de policía en Tijuana, ahora en Rosarito y faltaba Mexicali. Bueno, todo en orden. Ahora sí, aparentemente no hay ya pues pretexto para que se pongan a chambear y resuelvan porque la violencia en Baja California continúa creciendo, las ejecuciones continúan aumentando, las características de estos hechos violentos también. Así es que, pues, hora de ponerse a chambear
Y ahora también de despedirnos como siempre agradeciendo la gentileza de su sintonía, le quiero recordar que mañana en punto de la misma hora estaremos aquí transmitiendo simultáneamente a través de www.afntijuana.info y desde luego en canal 154 de cable. Por lo pronto que tenga usted hoy un día extraordinario.